¡Hey! Muy buenas a todos, yo soy Marcos, bienvenidos a Big Spain, bienvenidos a un nuevo vídeo. Todo preparado para este tercer y último vídeo de momento de estas novedades de 2018. Y como estáis viendo, tengo el expositor de las Classic y aquí unas Classic bien alineadas. Así que hoy vengo a hablaros de las Classic Limited Edition 2018. Pero antes, vamos con la intro. Bueno chicos, pues aquí las tenemos y vamos a abrir lo primero el cristal de este expositor y vamos a ir yendo una por una viendo estas Classic y comenzamos como siempre por la número 1 que ya las tengo colocadas y todos los años os digo lo mismo y este año no iba a ser menos y es que si veis una Classic en una tienda, en un expositor, en un escaparate y queréis saber de qué año es, os vais a la etiqueta, a la pegatina, a la referencia. Y a partir del punto, la L18 sería el año, ¿vale? Podéis encontrarlo desde punto L10, sería la primera colección del 2010, hasta esta que sería la 18. Después el 01, el orden de cada navaja dentro de la colección, que no sé exactamente en qué se basan para hacerlo, pero bueno, ahí lo dejo. Vamos con esta Alps Love, ¿vale? A ver qué se esconde. Bueno, mirad qué chulada. Mirad qué bonita, con temática suiza, ¿no? Con temática de los Alpes, donde por aquí vemos pues un pastor llevando a las vacas hacia las montañas, o mejor dicho, hacia la cabaña donde se guardan, ¿no? Y por este lado veríamos pues dos suizos bastante enamorados, podría ser. Bueno, a destacar que tiene la pinza de color rojo la cabeza. Y bueno, muy chula, sí, está bien. Vamos a posarla por aquí y quiero que me dejéis en los comentarios cuál de todas os parece más bonita, o bueno, o cuáles. Supongo que al igual que a mí os gustarán más de una. Vamos con esta Call of Nature, que es una de mis preferidas. Mirad qué chulada, también con motivo suizo. Aquí un excursionista pues tomándose el desayuno, puede ser. Y de fondo tendríamos lo que puede ser el Cervino, el Matterhorn, ¿no? Tiene esa forma bastante puntiaguda como tiene el Cervino. Y por este lado tendríamos una expedición súper chula, donde vemos unos montañeros. Una cordada al fondo de tres montañeros, ¿vale? Y aquí unas tiendas de campaña. Ojo porque es una de mis preferidas esta, ¿eh? Vamos a posarla por aquí. Vamos con la número 3. Donde tendríamos, ojo, mi preferida, la New York. ¿Vale? Ahí la tenéis. Empire State Building. Y la Estatua de la Libertad de fondo. O sea, en el momento que la vi la primera vez, dije, esta tiene que ser mía y obviamente va a ser mía. Y por la parte de atrás tendríamos el skyline de la ciudad. Mirad qué bonita, en color negro. Destaca muchísimo esos rasgos blancos. Una chulada. Quizás era mejor con pinza roja. Bueno, pues pudiese ser. Pero bueno, me da igual. Yo me voy a quedar con ella sí o sí. Vamos con la número 4, donde tendríamos la Capadocia. Ya lo dije más veces y es que me gusta muchísimo, me parece súper bonita, ya que además mis padres estuvieron por aquí, ¿vale? Haciendo un viaje en Turquía y me parece que la parte de atrás es súper súper bonita comparada con la de adelante. Al meterle el logo y querer incrustarlo en el globo, en uno de los globos, no la hace tan llamativa por esta parte, pero por atrás me parece de las más bonitas de todas, ¿eh? Mirad qué chulada esta Capadocia en Turquía. Cuarta, recordad, dejadme en los comentarios qué os parecen. Great Pyramids, ¿vale? Las pirámides de Giza, que para mí es otra de las más bonitas. Mirar, me recuerda, no sé, a la película Aladdin, ya lo he dicho muchas veces. Mirar qué chulo, las tres pirámides ahí, unos camellos, la luna, las estrellas, y por esta parte, la gran pirámide de Giza, la luna, ese hombre ahí, ¿no? Como cogiendo la luna, me parece súper bonita. En el top 3 está, ¿vale? Vamos a ponerla ahí. Vamos con la número 6, que se llama New Zealand, ¿no? Nueva Zelanda. A mí es una de las que quizás, a priori, menos me gusta. Es verdad que es muy llamativa, tiene unos colores muy llamativos, pero a priori, quizás sea de las que menos me gustan, ¿vale? Bueno, no está mal, no está mal. Vamos a posarla. ¿Estáis dejando en los comentarios lo que opináis? No os estoy viendo yo, la verdad. Vamos con la Mexican Sunset, que es súper chula también. Me recuerda muchísimo, obviamente, a todos mis seguidores mexicanos. Y la verdad es que es también una de mis preferidas. Mucho colorido y llama muchísimo la atención. Pinzas rojas
cactus, culebras, serpientes, pues chulísima, ¿no? Es una de mis preferidas también, ¿eh? Fijaros, bandera blanca, roja y verde. Y me gustaría, mira, no lo sé, me gustaría que esos típicos caballitos mexicanos me dijeseis cómo se llaman, no lo he buscado, pero quiero que me lo dejéis en los comentarios, los mexicanos, quiero que me habléis de esta navaja y qué tantas cosas se ven en ella, ¿vale? Obviamente aquí hay algo muy importante, pero quiero que me lo digáis vosotros en los comentarios, todos los seguidores mexicanos, qué representa para vosotros tener una Classic de vuestro país. Vamos con la número 8 y es la Trip to London, viaje a Londres, ¿no? Muy chula la cacha de adelante, imitando a esa cabina telefónica londinense. Y por la parte de atrás al autobús, ¿no? Sí, muy chula. Bueno, y al soldado. Bueno, me gusta, sí, es diferente. No es de mis preferidas, pero creo que para la persona que le guste toda la cultura inglesa, toda la cultura británica, creo que le puede gustar muchísimo esta. Vamos con las dos últimas ya. ¿Dónde nos encontraremos? La Aloha Kakou, ¿vale? Otra también impresionante. Creo que esta colección es la más bonita de todas. Y hace poco me había puesto a alguien que era la más fea. Digo, pues sí, es la más bonita, al menos para mí. Hawái. Mirad qué chulada. Letrero, ¡buah! ¿No? Superamericano. Obviamente, Hawái pertenece a los Estados Unidos de América. Y no sé, a mí me encanta esta también. Súper chula, ¿no? Pinzas en rojo. Como veis, está incrustado, por así decirlo, o camuflado el logo de Victorinox en esta máscara, en este tótem, ¿no? Me parece súper chula, mira, Aloha Kakou. Muy bonita. Y vamos con la última, que se llama The City of Love, la ciudad del amor. Y todo el mundo sabe que la ciudad del amor es, ¡ulala! ¡París! Ahí está, donde por aquí tendríamos la Torre Eiffel, ese pintor típico, ¿no? Y de fondo la Torre Eiffel, y por aquí tendríamos dos enamorados en bicicleta, pues ¿dónde sino? En la ciudad del amor. Y antes de irme, quiero volver a verlas otra vez con todos vosotros, a ver si al final me decido, ya que todos los años me quedo con dos o con tres, con las que más me gustan, pero este año no sé si con seis me quedaré contento, ¿vale? Por cierto, ¿vosotros os habéis decidido ya? Bueno chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Recordad que si queréis haceros con cualquiera de estas novedades de 2018, podéis hacerlo de dos formas. La primera, si sois de España, pasaros por la web de Cuchillería Gómez de Pamplona, donde si aplicáis el código de descuento Victorinox, obtendréis un 10% de descuento en cualquiera de estas novedades 2018. Por otro lado, si sois de México, pasaros por la web de nuestro nuevo colaborador, La Navajería, donde ya de por sí, estas novedades 2018 tienen el 10% de descuento aplicado. Pero es que si canjeáis el cupón BIGSPAIN, obtendréis otro 5% de descuento más, ¿vale? En total, un 15% de descuento, eso sí, solamente para la precompra, ya que estas novedades no llegarán al país hasta aproximadamente el 20 de junio. Así que si queréis ser los primeros de México en tenerlas y además con el mejor descuento, deberéis de comprarlas en los próximos días. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo, donde si no, aquí, en BIGSPAIN. ¡Chao!